Bueno, Gabriela, estamos ya en el Bicentenario de la República. Varios datos que nos dio Graciela Ocaña en la entrevista, pero ahora queríamos abordar, bueno, en estos 200 años, ¿cuáles son las cuentas pendientes que tiene esta República Argentina que me parece todavía sigue tratando de construir, bueno, hacia dónde vamos, ¿no? Crear una política de Estado, como lo están haciendo con cierto éxito otros países de la región. Vamos a repasar un poco, bueno, algunas cosas que enumerás en tu informe. Por supuesto, lo primero, el tema de la distribución del ingreso, ¿no? Una distribución muy desigual. Acá marcás que el sector más rico de la población, el 10% más rico, gana 31 veces más que el 10% más pobre. Bueno, con esta cuestión de estructurar el ingreso, lo que se llama por deciles, partiendo al sector que percibe ingresos en franja del 10%, ahí muestra que las últimas estadísticas, que por ejemplo, durante la crisis del año 2001-2002, esta brecha entre el 10% de los que más ingresos percibían y el 10% de la gente que menos ingresos percibía era de 44 veces, pero estamos hablando de una crisis gravísima. 10 años después, esto se redujo al 33%, que si bien parece un avance, está muy lejos, por ejemplo, de un reparto mucho más equitativo como se vivió en la década del 70, donde la diferencia entre quienes más ganaban y quienes menos ganaban era solo de 7 veces. Ese fue el mejor momento de la historia en Exacto. la distribución del ingreso. Y uno, si bien puede percibir que puede haber mejoras con determinadas políticas, estamos lejos de lo que Cristina siempre habla del 50-50, Sí, ¿no? bueno, este es un tema clave porque el que también habla del 50-50 es Néstor Kirchner, un Néstor Kirchner ya casi lanzado a la campaña presidencial del 2011 y justamente su gran caballito de batalla será esto, la promesa de que habrá una distribución del 50-50 entre lo que es el capital y el mundo del trabajo, ¿no? Pero no es el único tema sobre el cual intentó este gobierno avanzar y no tuvo grandes éxitos. El otro gran capítulo en la deuda social pendiente es el empleo en negro. Digo, las cifras no han variado demasiado en los últimos años y todos coinciden que el empleo no registrado está alrededor del 40%, que tiene dos dificultades. No es solamente no acceder a los derechos laborales, sino que tampoco acceden a los derechos sociales, porque muchas asignaciones se perciben a través de la boleta salarial. Es un tema, bueno, el ministro de Trabajo sigue siendo el mismo desde el gobierno de Néstor Kirchner, Carlos Tomada, y es un tema todavía en el cual no se pudo avanzar el trabajo en negro, si bien hubo logros, porque bueno, se generó empleo genuino, también sigue siendo uno de las deudas Es que pendientes. efectivamente hay 3.300.000 personas jóvenes menores de 18 años que no pueden acceder a las asignaciones familiares justamente por el empleo no registrado. Por eso aparece este proyecto que impulsa el gobierno nacional, que no es una idea original del gobierno de los Kirchner, sino que ya lo había planteado la CTA a través del Frenapo, lo había planteado luego la coalición La cívica, asignación la universal. idea de un ingreso universal para los menores, que todavía sigue siendo insuficiente, porque la CTA tiene relevado que hay 3 millones de menores que no perciben ningún tipo de ingreso entre los 13 millones de menores de 18 años que hay en la Bueno, el Argentina. problema, Gabriela, con este monto que de la asignación universal por hijo, 180 pesos, es que prácticamente en lo que va del año se lo fagocitó la inflación, ¿no? Sí, bueno, cualquier tipo de aumento salarial, digo, esto es aparte es un monto fijo, son 180 pesos por mes, de los cuales en realidad perciben 144 por mes, porque 36 pesos se acumulan en una cuenta que se depositan al final del periodo anual, si se cumplieron todos los objetivos de educación, salud que están previstos Bueno, en el justamente programa. algo que sí destacan los educadores es que esta asignación universal tuvo un efecto favorable sobre la escolarización de los chicos. Hay más chicos en la escuela, bueno, en parte obligados por esta asignación universal. Y otra cosa de la que se habla es de que cuando estemos por ahí más cerca de las elecciones, el gobierno pueda dar un monto mucho mayor, ¿no? De asignación. Bueno, si se direccionan todos los recursos, los
quienes trabajan en políticas sociales hablan de montos muy significativos para cubrir todas las necesidades de los menores para su desarrollo. Daniel Arroyo, exministro de Desarrollo Social, que viene trabajando fuerte con el tema de políticas sociales, calcula que se necesitan unos 6.000 millones de pesos anuales para cubrir la demanda de asistencia de todos los menores de 18 años. El otro drama, la otra gran cuenta pendiente, Gabriela, y que no es de este gobierno, sino que viene desde hace décadas, es el tema de los jóvenes que no estudian ni trabajan, ¿no? La generación ni, como algunos sociólogos la empiezan a mencionar. Este es otro de los dramas. Acá en tu informe mencionás alrededor de 900.000 jóvenes que no estudian ni trabajan en la Argentina. Y tienen un elemento adicional, no solo que no estudian ni trabajan, sino que no tienen ni horizonte laboral porque no tienen preparación, ni tienen ejemplos familiares, porque han crecido en hogares en donde sus padres no tenían empleo. Entonces no han visto lo que ellos denominan como ejemplificador de sus padres yendo a trabajar, volviendo de esa rutina laboral, y no tienen horizonte, lo que la OIT llama el deseo de. No llegan a tener ni siquiera configurada la aspiración. Y hay otro elemento más vinculado con el tema de la juventud. En la juventud se incrementa en un 20% la cantidad de chicos que de los que trabajan en negro. Supera el 60%. Y también tiene que ver con que tal vez tienen a un amigo al lado que trabaja y no ve tampoco los frutos de ese esfuerzo y tampoco le llegan señales de confianza o de ejemplo por parte de la estructura superior de la pirámide, como pueden ser los funcionarios, los jueces, los legisladores, ¿no? Sí, en las en los programas un poco más integrales y novedosos se trabaja sobre la idea de tutorías, no solo darle acceso a la escuela. Muchos de estos chicos abandonaron la escuela en el secundario. Digo, no solo darle acceso a la educación y la salud, sino establecer un sistema de tutorías para que los vayan monitoreando y puedan insertarse en el mercado escolar, en el sistema escolar y en el mercado laboral luego. Y el último punto es el otro extremo de la pobreza, de la pirámide. La pobreza y la indigencia. Exactamente, digo, la pobreza que no baja, la indigencia que estudios, no los que reconoce el gobierno, ubican cerca del 15%, y la atención de los jubilados, la tercera edad, el otro extremo de la pirámide etaria, que el 80% cobra la jubilación mínima. Se estima que hay 13 millones de personas en condición de pobreza en la Argentina. Es una de las grandes cuentas pendientes con las que llegamos a este Bicentenario Patrio. Nos vamos. Nos reencontramos, como siempre, el martes próximo a las 13, aquí en Canal Metro, con asteriscos y toda la información clave para decir.